ya salieron los elotes y con ellos se pueden hacer muchas cosas. Hoy nos acompaña Dina Esmeralda acá en su Cocina Channel. Así es la cocina Chanel, ¿no? Ya vine preparada. Ya viniste preparada y Ya eso. vine preparada. Ah, es que nos invitaron acá a hacer unos tamales, así que es época de elotes. ¿Sí? Ya es época de atoladas, así que aquí vamos a entrarle con todo. Estamos en las piletas. ¿En las piletas de a dónde? Santiago de la Frontera, o sea, ya. De punta a Bien punta, ¿verdad? transfundido. ¿Y quién te acompaña hoy? Pues me acompañan mi Ceci y Jocelyn, que van a ser mis maestras, porque yo no Oh, escucho. bueno, un gusto, ¿verdad? Esto es gracias a nuestra amiga suscriptora, ¿verdad? A nuestra amiga Sonia, así es, que nos contactó y dijo, allá mi familia tiene para hacer, dijo, que lo del anuncio que tú hiciste en Facebook, ¿verdad? Así que queremos agradecerle por habernos invitado y por haber hecho, pues, como digamos, atención al anuncio que tú pusiste en Facebook. Bueno, y bueno, sin más no haber, ¿algún saludito que usted quiera Bueno, mandar? pues dándole las gracias a Sonia, ¿va? Que por ella, pues ustedes están acá, ¿va? ¿Sí? Y vamos a compartir, pues, en lo que es los tamalitos de elote. Bueno, ¿y? Igual un saludo para ella, Sonia, y para a todos los que lo están viendo, y así vamos a hacer unos tamalitos, que todo lo salga bien, y así puede compartir justamente con ustedes. Bueno, Mucho muchas gusto. gracias. ¿Y el baby ahí, cómo se llama? Precioso. Él es Liam, sobrino de Sonia. Sobrino, ¿es su hijo? Sí. Ah, mire, qué bien. Entonces, hay que echar manos a la obra. Primero, ¿qué Primero hay que me voy hacer? A lavar las manos. Bueno, ok, pero luego de eso, ¿qué es lo que sigue? Agarramos los elotes, ¿Cómo ¿verdad? tiene que estar el elote? Así. Pues así está bien, así para está tamalito. Bien. Ajá, Tierno, tierno, tiene que estar tierno. Sí. Ok, y ustedes ya comenzaron a deshojarlo. Ajá, sí, nosotros ya habíamos comenzado a rasparlo porque no estábamos Ah, seguros si iba a ya, ok. Entonces, vamos a ver cómo lo hacen. Mientras Dina ¿cómo se llama? Se lava las manos. Primero le quitan. Nosotros sacamos las cosas. Okay. Y Es para ese mismo envolver van a envolver el el tamal. Así, No todas las hojas de tusa sirven para el tamal, ¿o sí? No, solo las primeras. Solo las primeras. Oh, bueno, eso es importante recordar. Hoy, aquí ya habíamos comenzado, mira, ¿verdad? Ahí están, miren. Aquí están ya. Ok. Bueno, entonces ahí, ¿en qué puede ayudar Dina? ¿Qué les puedo ayudar? ¿A raspar? Ahí está. Si quiere, destruce yo los rasgos. Vale, ok. Vale, solo me dice cómo. Agarro cualquier elote. Ese sí. Solo lo parto, así como está ahorita. Mira, así. Mira, mira. ¿Va? Sí. Vamos a ver, no te vas a herir. Entonces acá, ¿verdad? Sí, con fuerza. No te vas a volar el dedo tampoco. No. Dale vuelta. Tú puedes. Ya casi. Ahí está, va. Ya. La primera no, porque está Las muy sucia. Las primeras no, ¿verdad? No. De la segunda para allá. Ahí, esa ya está buena. Esta ya, ¿mí? Ahí está. Bien. ¿Y a dónde se la voy poniendo? Ay, Dios, mira, apúrate. Me voy a Es para la hoy la venta, ¿no? ¿Ah? Ya te voy a poner abajo, mira. Sí. Hace falta el potranco ahí para hacer las bromas, pero ni modo, saludos al potranco. Bueno, hoy vamos a ver cómo lo hacen, miren. Este se llama el proceso de raspado, raspado, ¿verdad? ¿El atol lleva leche o no lleva leche? Sí, el atol sí lleva leche. Preferiblemente en polvo o de... Ahí como guste, de vaca, o sea, en polvo. Ah, bueno. Y el mismo elote que se usa para tamales, ¿se puede usar para todo? No, para todo tiene que ser más duro el elote. Más duro el, ah. Y yo pensaba todo lo contrario, que entre más tierno, mejor para el atol. Y verdad que también la técnica de la...
de hacer el atole bien delicado porque también se puede cortar, ¿verdad? Sí, hay personas que les cortan. Bueno, a mí nunca se me ha cortado. Oh. Queda bien, ¿verdad? Sí, hay personas que dicen que por la vista. Dicen, ¿no? ¿La vista? Sí. Bueno, coméntenos, amigos, si qué tan cierto es eso. Mientras la Dina hace eso, no te me vayas a herir, Dina. Y no haré más caro este viaje. Entonces, allí coméntenos, amigos, cómo es que eso de que se corta, cuáles son las técnicas que ustedes nos pueden recomendar, ¿verdad? Para que el atol no se corte. Y estas cositas, ¿qué las hace usted? Las otras que va sobrando. La tusa. Sí, la tusa. Ajá. No, perdón. Esto. Olote. Sí, el olote, ¿qué lo hace? Este lo tiramos. Lo tiran. ¿O no lo ocupan así para el fuego? Que ponga a secar. Sí, se puede secar y de ahí se quema. Lo puede usar para hacer el café. Después. Tiene que pasar un par de días, ¿verdad? Sí. Bueno. Y hoy tienen que aquí, como tienen mucho ganado, lo ocupan para las vacas, o sea, los caballos. ¿Las vacas se lo comen? Se comen la tusa y lo comen. Bueno, aquí nada se desperdicia. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Dina? Pues ahí yo creo que no muy bien. No les va a abundar a ellos así como ellos. ¿Por qué? Que mira, yo sé que van a decir esta Dina como que no es salvadoreña. Nunca he hecho tamal. No, nunca he hecho. Nunca había hecho tamales. ¿Ah? No. ¿Es primera vez en tu vida? Primera vez en mi vida, fíjate, como siempre he estado trabajando o algo, ¿no? Ya. Te vamos a sacar más seguido. Sí, ¿verdad? Después te vamos a poner a hacer queso, sacar la crema. A quebrar el queso, digan que cuesta, ya viste. ¿No? Ah, de veras. Lo mismo ver que hacerlo. Y saludos al Salvador en el campo con Ricardo Escobar. Algunos van a estar preguntando ahí qué ha pasado con Ricardo. Pues ahí está siempre él sacando videos allá en la parte oriental del Salvador. San Alejo, precisamente, ¿verdad? Y San José la Fuente. La Fuente, ajá. Ay, okay, con qué práctica. Qué bar. Así que estamos a más de 100 kilómetros de la capital de San Salvador, amigos, para que tengan una idea. Más o menos, niña Ceci, ¿cuántos tamales más o menos tiene la idea de sacar hoy? Aquí lo menos unos 40. ¿Unos 40 tamales? Sí. Uh-huh. Amigos, aparte, apenas vamos en la primera entrega de preparando los elotes y el atolito. Acá con la Dina Chenel. Ah, sí. Elote. Hoy sí lo vamos a mover. Así que esperen una serie de videos reportajes que estamos haciendo acá para el youtubero salvadoreño. De punta a punta, desde Aguachapán hasta La Unión. Sí, como el niño poeta, de Aguachapán a La Unión. Y la vamos a poner ahorita la canción de fondo, ¿ves? Para que, así que quede bonito ahí. Así que, ¿usted no ha escuchado? ¿Usted sabe qué es un youtuber? Sí. ¿Qué es un youtuber? Bueno, yo me meto a YouTube. Ah, ya. Videos, películas. Ya. Entonces ya tiene la idea, ¿verdad? ¿Y usted? Igual sí, ya. Ah, ya. Pero de nosotros no sabe nada, ¿verdad? No, es primera vez. Es primera vez. Bueno, hoy se va a interesar porque se va a salir ahí. Va a querer ver cuándo salgo yo, ¿verdad? ¿Y cuándo salgo? Fíjense que algo bien curioso porque muchas veces la gente que nomás terminando el video, ¿y cuándo va a salir esto? Y dice, ah, tal vez. Ya me quiero ver, sí. Así que... Y esto lo va a ver la familia. Todo mundo. Yo tengo familia en Santa Tecla, en San Salvador, en Apopa. ¿De veras? ¿Sí? Nosotros somos de Quesalte, miren. Sí, cerquita de Apopa. Acá ya tenemos, miren. Esto es lo que va a envolver el tamal. Tenemos la Dina Chanel sacando la lengua con su estilo único y mordiéndosela. Sacando la lengua gracias a mi abuelo. ¿A cuál abuelo? Mi abuelo Vicente. Ah, de veras. ¿Te han contado de eso? No, aquí el de mi mamá. Bueno, pero vos lo haces también, ¿verdad? No me acuerdo. Ah, no, yo te voy a enfocar, espérate.
vamos a poner a envolver tamal. Ya, vamos a ver si es cierto. No, alguien tiene que ser cámara. Aquí sí no afectó la cosecha, la sequía de la lluvia. Sí, a bastante. A bastante. Ah. Un poco lo que tienen el otro. Por eso quedó así chiquito por la seca que hubo. Mire, porque en el tiempo que pues sí nos faltaba el agua, grandes el otro, también bonitas hasta para hacer los tamales. Ah. Pero mire, ahora como quedó con la seca. Pequeño. Pero lograron cultivar algunos. Sí. Algunos, no todos, porque. ¿Y eso los compró o usted los cultivaron? Mi cuñado, el papá de Sonia. Ah, el papá. Él cosecha los elotes. Ya, y mire, ¿y la milpa la tienen cerca de acá? No, está lejos. Está lejos. ¿A cuánto? Como a 2 horas. Pero caminando. Solo veredas. Sí. ¿Y usted no va seguido al Pajonal? No, casi no. ¿Le gusta ir más a Santiago, a la frontera? O sea, que salga nada más para Canelán. Ah, ya. Pues saludo a todos los amigos de Candelaria, Santiago de la Frontera, ¿verdad, Dina? Que sí. Nos gustó ese pedacito que pasamos, ¿verdad? Bien bonito, está. Sí. Te abunda, mi ala, Dina. Me abunda el coba. Ya está agarrando práctica. Ya de tan frontera no aprendes. Sí. Más rápido que yo. Ahí está. Entonces, amigos, vamos a pausar. Luego compartimos el segundo paso, porque después de acá, ¿a dónde lo llevamos? ¿Al molino ya? No. Si quieres, póngalo aquí. Después de esto, ¿lo llevamos al molino? No. Sí. Ah, bueno. Entonces, esperen el segundo video cuando llevemos el maíz recién raspado al molino.